Tenemos que, bueno, ya todos los presentes, tenemos que tener el cambio de chip, porque está jugando otro tipo de torneo, otro tipo de formato. Justo hoy lo hablaba con los jugadores, que estos son partidos distintos, pues son partidos de ida y vuelta. No es como los que juegan en el torneo, que lo jugaste, salió bien o mal, ya lo perdiste, lo empataste. Estos son partidos 180 minutos o más por los agregados. Necesitamos tener esa inteligencia de saber llevar el partido y entender de que no todo se termina en los 90, sino después en la vuelta aquí en el hermano Jersey. Mantenernos enfocados en la misma línea y en la misma actitud que nos dio la posibilidad de ganar este gran partido que jugamos ahora con Mineros y poder sacar un resultado que nos sirva y poder cerrar aquí de local el partido de vuelta con Aguayo. Era un partido que significaba mucho para nosotros, como institución, como equipo, como entrenador, porque si bien es cierto, no se venía haciendo malos partidos, para mí por ahí el de muy bajo puntaje había sido el de Zulia, los resultados no se estaban dando y eso de cierta manera genera presión, que siempre la hay por los resultados, que siempre se lo digo a los jugadores. Yo creo que necesitamos buscar un cambio, necesitamos oxigenar un poco el equipo, por eso seguro se hicieron algunas variantes. Lo de Lewy a mí no me sorprende porque es un muchacho que tiene un gran corazón, pero de verdad súper destacable su actuación. Lo de Alexander también, cuando te pones a ver en línea general, el grupo tuvo una tabulación bastante alta en línea por línea, los centrales, los laterales estuvieron bien en los duelos. Yo creo que ellos sabían también la importancia de este partido ante un gran rival como lo fue Minero, que era hasta ese momento el líder. Mi sensación del partido fue que siempre lo controlamos, ellos muy pocas veces nos llegaron. Creo que nosotros teníamos que haber abultado el marcador ya para cerrar el partido, situación que nos había pasado anteriormente con Estudiantes de Mérida. Entonces, creo que a la final el convencimiento, la actitud, el carácter, el buen planteamiento del equipo fue lo que nos hizo ganar el partido. Lo digo públicamente, como me tocó ayer en tercer tiempo, creo que muy pocos entienden y saben la presión que se vive desde la raya, porque eres el líder y a veces sientes que todo el peso de una institución está encima de uno, cosa que no es una justificación, solo les digo lo que siente uno como entrenador. Pedir nuevamente disculpas a todo el fútbol venezolano, al equipo rival, a la terna arbitral, que nunca fui con palabras obscenas ni a insultarlo, solo fui a pedir el tiempo que para mí ya se había terminado, ni siquiera cuestionar las faltas que hubieron, tanto a favor o en contra, como esa que a lo mejor pudo haber sido determinante porque ya ahí se hubiese terminado el partido. Creo que nosotros también fallamos al no poder concretar la jugada, pero lo que sí le puedo decir puntualmente que fue una irresponsabilidad de mi parte porque fueron fracciones de segundo. Yo creo que también con el suéter que tenía, más el clima, más la presión, más el momento del partido, se conjugaron muchas cosas para tomar esa decisión, una acción irresponsable de mi parte. Porque se me vino justamente a la cabeza en esos segundos, porque esas son fracciones de segundos, el incidente que habíamos tenido con Estudiantes de Mérida, que nos lo terminan empatando en el último minuto. Sentí que necesitaba hacer algo por el equipo para que no nos volviera a pasar y esa fue la decisión. Creo que soy totalmente responsable de mis actos. También le pido disculpas a la institución porque es la cual represento. Creo que éticamente no fue bien visto, pero que como todo ser humano he cometido un error para que no me vuelva a pasar. De esto seguro será un gran aprendizaje.